El pasaje del Evangelio que hemos escuchado nos habla de un lugar, de un discípulo y de un libro. El luogo è quello dove si trovavano i discepoli la sera di Pasqua. El lugar es la casa en la que estaban los discípulos al anochecer. Dice solo que le sue porte y se dice solo chiuse. Que sus puertas estaban cerradas. Otto giorni dopo, ocho días más tarde, si trovavano ancora in quella casa. Los discípulos estaban todavía en aquella casa. E le porte ancora erano chiuse. Y las puertas continuaban cerradas. Gesù vi entra, Jesús si pone in entra, e porta se pone la en sua medio pace. Y trae su paz. Spirito Santo e il perdono dei peccati. El Espíritu Santo y el perdón de los pecados. En una parola, la misericordia en una palabra, la misericordia de Dios. Dentro questo luogo chiuso, risuona forte en este local cerrado resuena fuerte el mensaje que Jesús dirige a los suyos. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Jesús manda. Jesús envía. Lui desidera fin dall'inizio que la Chiesa desea sia desde el principio que la Iglesia esté de salida, que vaya al mundo. E vuole che lo faccia così, come y quiere que lo haga ha fatto, como Él mismo come lo ha hecho, stato mandato nel mondo como Él padre. Ha sido mandado al mundo non por el Padre, potente, no como un poderoso, sino en forma de siervo, non per farsi servire, no ma per a ser servire, servido, e per portare sino para servir indietro, y llevar la buena nueva. Così anche i suoi sono inviati in ogni tempo. También los suyos son enviados en todos los tiempos. Mentre i discepoli chiudevano le porte. Pensar en el contraste, mientras los discípulos cierran la puerta, Jesús les envía en misión. Quieren que salgan, que abran las puertas y salgan a propagar el perdón y la paz de Dios con la fuerza del Espíritu Santo. Questa chiamata è anche per noi. Esta llamada es también para come nosotros. Come non sentirvi l'eco del grande invito di San Giovanni Paolo II? Aquí, aprite el le eco porte. De ese gran llamamiento de San Juan Pablo II, abrir las puertas. Nella nostra vita di sacerdoti. En nuestra vida como sacerdotes y personas consagradas. La tentazione se puede tener di rimanere la tentación rinchiusi, de quedarse un poco encerrados o per comodità, por miedo o por comodidad. Cerrarse en nosotros mismos y en nuestros ámbitos. La direzione che Gesù indica è però a senso pero la dirección unico. Que Jesús indica es en un a sentido único. Unico. Uscire da salir noi stessi. De nosotros mismos. È un viaggio senza biglietto di ritorno. Es un viaje sin billete de vuelta. Si tratta di compiere un esodo dal nostro io, di perdere la vita per lui. Se trata de emprender un éxodo de nuestro yo, de perder la vida por él. D'altra parte, Gesù por otro lado, non ama le strade a Jesús no le gustan los recorridos a mitad. Le porte lasciate no le gustan socchiuse. Las puertas entreabiertas. Le vite a doppio binario. Las vidas de doble vía. Chiede di mettersi in pide cammino leggero. Ponerse en camino di ligero. Uscire rinunciando de salir alle proprie sicurezze. Renunciando a las propias seguridades. Saldi solo in lui. Anclados únicamente en él. In altre parole, la vita dei suoi discepoli en otras palabras, la vida de sus discípulos más cercanos, como estamos llamados a ser, está hecha de amor concreto. Di servizio e disponibilità. Es decir, de servicio y disponibilidad. Dove non esistono spazi chiusi, es una vida en la que no hay espacios cerrados ni propiedad privada para nuestras propias almeno comodidades o al menos no deben existir.
Quien ha optado por configurar toda su existencia con Jesús no elige dónde estar, sino que va allá donde se le envía, dispuesto a responder a quien lo llama. Ni siquiera dispone de su propio tiempo. La casa en la que reside no le pertenece, porque la iglesia y el mundo son los espacios abiertos de su misión. Su tesoro es poner al Señor en medio de la vida, sin buscar otra para Él. Huye, pues, de las situaciones gratificantes que lo pondrían en el centro. No se sube a estrados vacilantes de los pobres, de los poderes del mundo, y no se adapta a las comodidades que aflojan la evangelización. No pierde el tiempo en proyectar un futuro seguro y bien remunerado para evitar el riesgo de convertirse en aislado y sombrío, encerrado entre las paredes de un egoísmo sin esperanza y sin alegría. Contento en el Señor, no se contenta de una vida mediocre. Contento con el Señor, no se conforma con una vida mediocre, sino que tiene un deseo ardiente de ser testigo y llegar a los otros. Le gusta el riesgo y sale, no forzado por caminos ya trazados, sino abierto y fiel a rutas indicadas por el Espíritu Santo. Al vivacchiare si rallegra di evangelizzare. Contrario al ir tirando, se alegra de evangelizar. El Evangelio odierno. El Evangelio de hoy, en segundo lugar, aparece la figura del único discípulo que se menciona, Tomás. En su duda, en su afán de entender, es también un poco terco. Y este discípulo se nos asemeja un poco y hasta nos resulta simpático. Sin saberlo, nos hace un gran regalo, porque nos acerca a Dios, porque Dios no se oculta a quien lo busca. Jesús le mostró sus llagas, le hace tocar con la mano la infinita ternura de Dios, los signos vivos de los que ha de lo que ha sufrido por amor a los hombres. Para nosotros, los discípulos, es muy importante poner nuestra humanidad en contacto con la carne del Señor, es decir, llevarle a Él con confianza y total sinceridad hasta el fondo lo que somos. Jesús, como dice a Santa Faustina, es contento que le parliamo de todo. Como dijo Santa Faustina, Jesús se alegra de que le hablemos de todo. No se cansa de nuestras vidas, que ya conoce. Espera que la compartamos. Incluso que le contemos cada día lo que nos ha pasado. Así se busca a Dios. Con una oración que sea transparente. Y no se olvide de confiar y encomendar las miserias, las dificultades y las resistencias. El cuore di Gesù è conquistato dall'apertura sincera da cuori che sanno riconoscere. El corazón de Jesús se conquista con la apertura sincera, con los corazones que saben reconocer y llorar las debilidades, confiados en que allí actuará la divina misericordia. ¿Qué cosa ci chiede Gesù? ¿Qué es lo que nos pide Jesús? Egli desidera cuori veramente consacrati. Quiere corazones verdaderamente consagrados, del perdono ricevuto da que lui, viven del perdón que han recibido de Él, con compasión para derramarlo con compasión sobre los hermanos.
Jesús cerca cuori aperti e teneri verso i deboli. Jesús busca corazones abiertos y tiernos con los débiles, cuori nunca duros. E trasparenti, corazones dóciles y transparentes que no disimulan ante los que tienen la misión en la Iglesia de orientar en el camino. El discípulo no se hace preguntas. Tiene la valentía de sentir la duda y de llevarlo al Señor, a los formadores y a los superiores, sin cálculos ni reticencias. El discípulo fedele attua il discepolo fiel lleva a cabo un discernimiento atento y constante, sabiendo que hay que educar el corazón cada día a partir de los afectos para huir de toda doblez en las actitudes y en la vida. El apóstol Tommaso, a la fin de su apasionada ricerca, el apóstol Tomás, al final de su búsqueda apasionada, no solo ha llegado a creer en la resurrección, sino que ha encontrado en Jesús lo más importante de la vida, a su Señor. Le dijo: Señor Dios, Señor mío, Dios mío, nos haría mucho bien hoy que cada día rezáramos estas espléndidas palabras para decirle: eres mi único bien, eres la ruta de mi camino, el corazón de mi vida, mi todo. En el último versículo que hemos escuchado se habla en fin de un libro, el Evangelio, en el cual es el Evangelio en el que no están escritos muchos otros signos que hizo Jesús. Después del gran signo de su misericordia, podemos pensar que ya no se ha necesitado añadir nada más, pero todavía queda un desafío. Queda espacio para los signos que podemos hacer nosotros, que hemos recibido el Espíritu del Amor y estamos llamados a difundir la misericordia. Se puede decir que el Evangelio, libro vivo de la misericordia de Dios, hay que leerlo y releerlo continuamente, porque tiene todavía, al final, páginas en blanco. Es un libro abierto que estamos llamados a escribir con el mismo estilo, es decir, realizando obras de misericordia. Y os pregunto, queridos hermanos y hermanas, le pagine del libro di ciascuno di voi, come sono? ¿Cómo están? Os pregunto las páginas del libro de cada uno de vosotros. ¿Se escriben cada día? Sono scritte un po' sì e un po' no. Están escritas unas veces sí, otras veces no, solo sono en parte. In bianco. Están en blanco. Ci aiuti in questo la Madre di Dio. Que la Madre de Dios nos ayude en ello. Que ella, que acogió plenamente la palabra de Dios en su vida, nos dé la gracia de ser escritores vivos del Evangelio, que nuestra Madre de Misericordia nos enseñe a curar concretamente las llagas de Jesús en nuestros hermanos y hermanas necesitados, de los que están cercanos y de los lejanos, del enfermo y del emigrante, porque sirviendo a quien sufre, se honra la carne de Cristo. Que la Virgen María nos ayude a entregarnos hasta el final, por el bien de los fieles que nos han sido confiados,
y a sostenernos los unos a los otros como verdaderos hermanos y hermanas en la comunión de la Iglesia, nuestra Santa Madre. Cari fratelli e sorelle, queridos hermanos y hermanas, ciascuno di noi custodisce nel cuore, cada uno de nosotros guarda en el corazón una página personalísima del libro de la misericordia de Dios. È la storia della nostra chiamata. Es la historia de nuestra llamada. La voce dell'amore che ha attirato e trasformato la, la voz del amor que atrajo y transformó nuestra vida, portandoci a lasciare tutto sulla parola, llevándonos a dejar todo por su palabra y a seguirle. Reavivamos hoy con gratitud en la memoria. Reavivemos hoy con gratitud la memoria de su llamada. Più forte di ogni resistenza e fatica. Más fuerte que toda resistencia y cansancio. Continuando. Continuando. La celebración eucarística centro de la nuestra vida. Está. Ringraziamo il Signore. Eucaristía. Queremos dar gracias al Señor. Continuando con la sua que sea centro de nuestra vida. Porque come Tommaso, como Tomás ci ha chiamato per nome, nos ha llamado por nombre, perché ci dà la grazia, porque nos da la gracia di continuare a de seguir scrivere escribiendo il suo Evangelio, su Evangelio de amor. Una homilía bellísima que han escuchado en italiano, porque realmente casi todos los sacerdotes y religiosos y religiosas polacos han pasado mucho tiempo en Italia, saben muy bien italiano, y no ha habido necesidad, como el primer día en Częstochowa, de ser traducida la homilía del Santo Padre.